Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. En nuestro cabezote, imágenes de estilos de vida saludable. Y ese precisamente, en síntesis, es el objetivo de este espacio que comenzamos hace ya 3 días, el miércoles, y que esperamos dure muchísimo tiempo para acompañarlos todas las mañanas aquí en Telemedellín, donde ustedes serán los protagonistas de este espacio. Le estamos diciendo desde el miércoles, nosotros simplemente venimos a coordinar la emisión, pero la esencia, lo importante del programa es que ustedes participen, y para eso tenemos activadas no solo la línea telefónica, el 441-2100, sino también las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, tenemos correo electrónico, el Twitter es @saludmedellin, el Facebook, nuestra página es Medellín Ciudad Saludable, y el correo es secre.salud@medellin.gov.co. Se los entregué ahí a la carrerita a todos, pero ahorita uno a uno se los voy a detallar para que ustedes puedan interactuar. Nuestra médica de confianza y de cabecera, doctora Beatriz Burgos, buenos días. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días, televidentes. Les cuento que el tema de hoy me encanta, me apasiona, porque ya lo he vivido 3 veces en mi vida. Les cuento que tengo 3 hijos, uno de 14, otro se llama Daniel, otro de 9 años que se llama Sebastián y de 3 años que se llama Santiago. Sebastián tuvo un accidente hoy, ¿no? Sí. Está en este momento por allá, le están tomando unos punticos, una y caída. Y no lo alcancé a llamar. Mal hecho, muy mal, aquí la amarga. Mentira, lo doctora Beatriz. Pero antes de empezar el programa, estaba tan concentrada en ustedes y en todo que, bueno, se me olvidó llamar a preguntar cómo seguía. Mire, espere, antes de que nos cuente el tema del día, ayer adelantamos un poco al final del programa de qué se trata. Esa situación que usted acaba de vivir es una situación común que vivimos los padres de familia, del colegio, de la guardería, de la liga o de las actividades donde estén nuestros hijos, nos llaman y nos dicen, el niño se accidentó, la niña se accidentó, hay que suturar, hay que tomar unos puntos. ¿Cómo debe reaccionar uno ahí? La experiencia de mamá y de médica ante una situación que acaba de pasar, porque le acaba de pasar a usted. Sí, bueno, pues como mamá, obviamente tengo que guardar calma y transmitirle eso a Sebastián, a nuestros hijos, transmitirles esa tranquilidad y seguridad, porque en la medida en que nosotros lo hagamos y estemos tranquilos, pues ellos van a permitir que el cuerpo médico actúe como tenga que actuar. Como médica, bueno, igualmente guardando la calma, antes pues de venirme hablé con él, le expliqué qué le debían hacer. Me decía, mamá, ven, atiéndeme tú. Uh-huh. Y yo pues le explicaba que tenía otro asunto pendiente, que igual iba a estar en muy buenas manos, que de corazón lo iba a estar acompañando porque tenía que venir a acompañarlos a ustedes y estar aquí pues en el programa. Pero sí, principalmente es guardar siempre la calma. Si nos desesperamos, las cosas pues no van a salir de la manera como esperamos y como necesitamos. Bueno, pero le interrumpí la introducción al tema. Usted estaba diciendo, es un tema que sabemos que usted asimila muy bien, no solo por la condición de médica, sino obviamente, como le estaba explicando Beatriz, por su condición de madre. Avancemos entonces. Sí, como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar sobre lactancia materna. Es un tema súper, súper importante que debemos tener en cuenta, y no solamente atañe a las mamás, sino también a su familia. Y en la medida en que nosotros, en compañía de los médicos, de la Secretaría de Salud, de todos los medios que nos están ayudando en este control prenatal y además postnatal, pues vamos a poder tener hijos más sanos y construir, que es a lo que le estamos apuntando, una ciudad saludable. Hay muchos mitos, hay muchas creencias, falsas creencias, diría yo, y eso es lo que un poco vamos a evaluar en esta jornada hasta las 12 del mediodía en torno a este tema. Incluso en nuestra cultura paisa, y muy recientemente, porque no sucedía décadas atrás, pues las mamás no deciden alimentar a sus hijos, que porque se engordan o porque no sé qué, o porque pasa esto, pasa lo otro, y tenemos un referente de estética que nos lleva muchas veces a que eso pase. Son muchos los mitos que se presentan. Muchos, muchos, Felipe, y son errados. Tú acabas de tocar un tema muy importante, y es, no lo hacemos porque nos engordamos, por el contrario, entre más una mamá alimente a su bebé, más rápido va a llegar
al estado de peso ideal. Entonces, son mitos y ya a medida que vamos avanzando en el programa, vamos a ir hablando de ellos y desmitificándolos. ¿Sabe qué me sorprendió cuando nos estábamos documentando para este tema? Descubrir algo que, la verdad, yo no sabía. Siempre he sabido, o desde hace mucho tiempo, sé la importancia que tiene la lactancia materna desde el primer momento. Pero ese tema de la primera hora o las primeras 2 horas, el contacto de las pieles de madre e hijo, la lactancia en ese momento, y las estadísticas demuestran que si se hace en ese momento, es una cantidad de problemáticas las que se evitan. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Sí, así es, y es de verdad, es importantísimo esa primera leche materna, se llama calostro, y es muy rica en sustancias inmunes para posteriores infecciones y enfermedades que pueda adquirir el bebé, ayuda a que se eviten. Y ese contacto en la primera media hora, 30 minutos después de nacer el bebé, ojalá inmediatamente, ayuda a que se cree un vínculo entre la madre y el bebé, que también va a ayudar al sano desarrollo intelectual, físico, emocional del bebé. Existía también una costumbre en nuestras salas de cirugía o salas de maternidad, de partos, que era separar de pronto a la mamá del hijo y no permitir ese contacto. ¿Ahora se hace? ¿Cómo funciona en este momento, en el momento del parto? No. Por el contrario, antes eso se está fomentando. Y las auxiliares que están en la sala de parto ayudando, inmediatamente nace el bebé, la pediatra o el pediatra lo evalúan, se le hace esa primera evaluación, 10, 15 minutos, toman al bebé y se lo entregan a la mamá en la misma sala de partos. Y ya se lleva pues a otra sala para que se terminen de recuperar ambos, pero todo el tiempo alimentando el bebé. Eso es fundamental. Y si de pronto por alguna razón, por toda la dinámica de la sala de partos, se olvida, la mamá debe estar pendiente y pedir a su bebé. Miren ustedes entonces la cantidad de temas que podemos desarrollar hoy. Seguramente, como nos pasó ayer y antier, nos quedaremos cortos porque es un tema con mucho material para discutir y reflexionar. Pero en esta conversación de apenas unos minutos, a manera de introducción del tema, cantidad de elementos. Obviamente hoy tendremos personas expertas en el tema, tendremos una experiencia de familia, porque además en Medellín, desde la Alcaldía de Medellín, se gestan programas que realmente consideran estos elementos desde salud, desde bienestar, desde otras instancias. Por ejemplo, el tema de las familias más vulnerables hoy están siendo atendidas desde varios programas que los están acompañando. Buen Comienzo es uno de ellos. Incluso empieza en la etapa de gestación el acompañamiento en ese primer momento. Y eso, hoy una experiencia de esas de una familia, la tendremos aquí, la vamos a compartir con ustedes. Lo que resta, antes de hacer una primera pausa institucional, es invitarlos a acompañarnos a hacer este programa, no a participar, a ser parte integral de Medellín Ciudad Saludable. 441-2100, 441-2100, esa es la línea telefónica, nos llaman. La doctora Beatriz está lista para atenderlos, nuestros expertos y nuestros invitados también, y las redes sociales. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo montada la página en Facebook, así nos encuentran, es Medellín Ciudad Saludable. Se van a topar con esa imagen de portada, con esta que es la foto del perfil, ahí están los datos, nos pueden escribir, pueden comentar, pueden opinar. Por ahí también permanentemente les estamos haciendo sugerencias, cosas que son importantes para la vida y para tener una mejor calidad de vida. Y en Twitter también estamos, les decía, la cuenta es @saludmedellin. A ver, yo trato de mostrarla aquí. Aquí está nuestra cuenta en Twitter. Por ahí también recibimos las inquietudes que ustedes tengan. 441-2100. Hacemos, Beatriz, pausa institucional. Claro. Y regresamos a atender los televidentes, pero también a desarrollar el tema, ¿vale? Vale. Ya volvemos. Ya volvemos. It's a beautiful life, oh, oh. It's a beautiful life, oh, oh. It's a beautiful life, oh, oh. I just wanna be here beside you. Hola, ¿qué tal, amigos de Capicúa? Yo soy Sara Toons. ¡Mua! Les dejo un besote gigante. Capicúa, así soy yo. It's a beautiful life. El día que me quieras.
Hola a todos, les quiero contar una historia personal, y es que un día me llamaron para correr una maratón. Yo pensé que era una broma, yo dije, pero ustedes se han dado cuenta cómo soy yo. Me dijeron, sí, no hay problema. Fue ahí cuando me di cuenta que es una maratón para todos. Una maratón para que nos unamos, para que estemos en torno al deporte y la pasemos bien. Entonces les quiero hacer una invitación a que todos ustedes se inscriban en esta maratón en www.maratonmedellin.com. Va a ser el 9 de septiembre. Ustedes pueden correr ya sea 42 kilómetros, 21, 10, 5 o hasta 2. Donde ustedes se sientan contentos, como ustedes se sientan bien. Así que unámonos todos y vámonos a correr. Con permiso. Las condiciones climatológicas que son noticia en nuestro país y el Valle del Aburrá estarán soportadas por la medición de los datos que minuto a minuto los miembros de nuestro sistema informativo monitorean. Hacemos una pausa al mediodía con usted. En Clima 24/7 le madrugamos a la tarde para entregarles en el momento indicado toda la información del estado del tiempo. Canal Parque, en el sur de Medellín, barrio El Poblado, originamos Medellín Ciudad Saludable. A propósito, este es un espacio que se presta para eso, para mejorar las condiciones de salud, para estar desestresados, para divertirse. Por aquí están invitados y también, Beatriz, estamos buscando la manera de tener participación permanente del público o por lo menos una vez a la semana. Ya veremos, para que nuestros televidentes, es decir, ustedes, no solo vía llamada y redes sociales, lo que se puede hacer por internet, sino presencialmente, estén con nosotros, disfruten del programa, vean cómo se hace y aprovechen a nuestros especialistas y obviamente a nuestra médica de cabecera. Antes de saludar a nuestra invitada que ustedes ya están viendo ahí, tengo algo para comentar que tiene que ver precisamente con los programas Buen Comienzo y Medellín Solidaria, que son programas que atienden a nuestras comunidades más vulnerables en Medellín. Y es que hace un ratico, bueno, a las 9 de la mañana, la primera dama Claudia Márquez Cadavid presentó una jornada especial de cirugías gratuitas, porque la alcaldía y las empresas involucradas ya pagaron para atender a 111 niños y niñas de los programas Buen Comienzo y Medellín Solidaria. Lo que se hizo fue una gestión de parte de la alcaldía de Medellín con el liderazgo del despacho de la primera dama, la Secretaría de Salud, para que estos niños fueran priorizados y atendidos. Aquí también vamos a compartir noticias de este tipo con ustedes. La invitada ya está con nosotros, una experta en el tema de lactancia, Gloria Calderón Higuita. Ella es nutricionista, dietista, especialista en nutrición humana, docente de la Universidad de Antioquia, también de la Universidad San Martín y de la Universidad Pontificia Bolivariana, y es asesora y evaluadora de instituciones amigas de la mujer y la infancia. ¿Lo dije bien o no era así, Gloria? Sí, así es. ¿Esa institución qué es? Cuéntenos, sí, por es favor. Es una estrategia que tenemos desde el Ministerio, que es dedicada a la atención de la población materno-infantil, y quiere decir estrategia y AMI, quiere decir instituciones amigas de la mujer y la infancia. Es para Colombia. ¿Está dedicado específicamente al país? Sí, a nivel pues mundial. ¿Y tiene capítulo municipal, departamental o cómo funciona la institución? Sí, todos los entes deben de tener su participación, y entonces aprovecho para contarles que estamos muy contentos celebrando que Metro Salud hoy hizo como un acto protocolario, porque se acaba de firmar la estrategia a nivel de Metro Salud, y eso es un logro para nosotros muy importante en Medellín. ¿Hoy? Hoy. Bueno, otra noticia. Ven ustedes, compartimos noticias que están en este ámbito de la salud. Gloria, pues agradecerle la compañía en esta jornada. Yo creo que el tema que nos convoca es bien importante porque, no sé, Beatriz, este es un fundamento para la salud, sin duda. Sí, total. Inclusive, como lo decía el padre de la medicina, un pequeño apunte, el padre de la medicina Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento.
es fundamental para una buena salud. Ayúdenos, Gloria, a determinar un poco más esto que comenta Beatriz, qué tan importante es para la salud humana, incluso para la salud pública, considerándolo luego a futuro en los tejidos sociales, el tema de la lactancia materna. Sí, el impacto es total, es como contar con un proyecto de vida, diría yo, para el bienestar no solo físico, sino además emocional. Beatriz ahora hablaba de la importancia del vínculo afectivo, y ese vínculo afectivo es el que define que la mamá esté como muy disponible para atender a su hijo que acaba de nacer, porque ahí participan unas hormonas, por ejemplo la oxitocina tiene que ver con el instinto maternal y con la capacidad de esta mamá para que esté dispuesta totalmente a atender a su hijo, o sea que eso tiene un componente hormonal que garantiza como mi comportamiento como mamá. Otra cosa que les quiero decir es que soy la madre de tres hijas, como Beatriz también dijo ahora. Estamos batiendo los récords, Beatriz y yo. ¿Cómo te parece? Mi hija mayor tiene 21 años, la otra tiene 13 años y la otra tiene 9. Sara, Alejandra y Manuela. Con todo respeto, le voy a hacer una pregunta. Usted predica el tema de la lactancia materna y la importancia. ¿Usted lo aplicó en sus hijos? Súper bien juiciosa. O sea, ¿usted manejaba el tema desde antes los hijos nacieran? Fue como toda una experiencia. Yo creo que esa experiencia de vida fue la que me llevó a tomar la decisión de profundizar más en el tema de lactancia materna. Cuando Sara nació hace 21 años, pues yo no tenía ni idea. Estudiaba nutrición. La amamanté solo 6 meses. No voy a chicanear. Y con Alejandra y Manuela sí fue una experiencia espectacular. Las amamanté lactancia exclusiva 6 meses, sin absolutamente nada, ni agua, ni nada. Y lactancias prolongadas, que es uno de los mitos que ahorita estaban hablando de los mitos. Uno de los mitos es que a nivel cultural nos cuesta aceptar que una mamá mamante más del año. Pues la gente acepta un año y ya después del año ya lo empiezan a mirar a uno feo. Es como muy evidente que la gente sufre cuando amamanto más de un año. Y la OMS nos está pidiendo que amamantemos lactancia materna exclusiva 6 meses, o sea, sin darle absolutamente nada ni agua, y que sea con alimento 6 meses. Solo leche materna. Nada más. Nada, ni agua, nada, nada. Y a partir de los 6 meses le doy comida, pero es complementaria, quiere decir que complemento la leche materna, no al contrario, porque a veces también como que lo interpretamos al revés. No, a la leche materna le faltan unas cosas y se van a complementar con otros alimentos. Entonces a los 6 meses yo empiezo a dar otras comidas y debo de seguir amamantando, y la propuesta ahora es amamantar prolongadamente hasta los 2 años o más, y tiene unas justificaciones fisiológicas, de inmunidad, de defensa, de vínculo afectivo. Hay todo un documento con una evidencia científica. No sé si Beatriz tiene alguna pregunta, pero antes, Beatriz, que siento que nuestros clientes están hoy como tímidos. Sí. 441-2100, el programa es de ustedes, participen. Aprovechen las especialistas que tenemos en esta jornada con nosotros, porque seguramente en ese tema de la lactancia materna, porque todos tenemos o algún familiar o algún conocido, algún amigo que está en este proceso, alguna amiga que está en este momento con su hijo recién o hija recién nacido, pues aprovechemos esta instancia y esta oportunidad para hacer las preguntas del caso. Doctora Beatriz. Gracias, Felipe. Gloria, también hay un mito, y es con respecto a las veces o a la frecuencia con que se debe alimentar al bebé durante el día. ¿Qué es lo recomendable? Sí, ante todo, pues como invitar a los profesionales a estar atentos al cambio, porque al inicio, hace mucho tiempo, yo también lo dije, yo dije un mundo de cosas que ya están como muy reevaluadas, y era, por ejemplo, dejar el bebé de una sola mama determinado tiempo y no hacerlo como frecuente y libre, sino ponerle cada 2 horas, cada 3 horas. Y lo importante del conocimiento es estar completamente seguros que el conocimiento cambia, y cambia, pero así, entonces tenemos que estar actualizándonos. Sí. La propuesta es que la leche materna se brinde a libre demanda. Libre demanda quiere decir que cada vez que el niño requiera, sea amamantado, porque tenemos que partir de la base de que es que amamantar no es solo dar comida, porque es una sustancia nutritiva completa de todo, proteína, carbohidrato, grasas, vitaminas, minerales, pero es además la vida de mi hijo, es que es continuar la vida intrauterina, y que extrauterinamente sería a través de la mama, porque la mama o el pecho
para el hijo es la continuación de la vida que traía en el útero, donde se sentía calientico, flotando en un líquido tibio, sin necesidades, sin hambre, le llegaba la comida, no tenía que respirar. Y llegar a un medio hostil, porque tenemos muchas cosas que cambiar a nivel institucional que favorezcan el bebé. Pues es que estamos en el nacimiento de un bebé y debíamos de cuidar esa bienvenida al niño. Entonces a veces es exagerada la luz, exagerada el aire acondicionado, para el personal de salud estar cómodo, y eso es como una agresión a ese bebé que acaba de nacer. Entonces es como proporcionar un bienestar a ese niño que va naciendo y garantizar, ahorita estaban hablando ustedes de la importancia de la primera hora de vida, y es que se hizo un estudio en Ghana. Pero espéreme, Gloria, espéreme ahí, que yo quiero que ese elemento nos quede muy detallado, pero porque además aquí primero son los televidentes y desde el barrio Las Flores nos llama a esta hora Sonia Ortiz. Sonia, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida a Medellín Ciudad Saludable, ¿cómo está? Bien, gracias. La escuchamos. Este año yo tengo una bebé de 3 meses, ¿cierto? Y yo la amamanto y le doy leche de tarro, porque es que a mí no me sale suficiente leche, ¿cierto? Porque es que la niña no queda satisfecha. Entonces, como, pues yo digo, ¿cómo le va a dar leche materna durante un año si a mí no me sale leche? ¿Cuántos años tiene la niña, entiendo? 3 meses. Tiene 3 meses. 3 meses. Muy bien, gracias, Sonia. Gloria. Bueno, es que hay muchas prácticas que llevan a eso, a hacer pensar a la mamá que no tiene suficiente leche. Que es otro mito. Por ejemplo, frente al nacimiento, cuando nace mi hijo me empieza a salir calostro y es una sensación para nosotras las mamás que estamos amamantando. Yo quisiera tener esos pechos cargados y que me chorreen leche, ese es el sueño de la mamá, que apenas nazca el niño no chorree, y realmente el calostro es muy poca cantidad de leche precisamente, pero todo es naturaleza perfecta. Ese calostro es poco porque el estómago del bebé es supremamente pequeño, sería una agresión que yo le mandara más leche, y además porque el estómago del bebé es pequeño y él tiene que coordinar, él tiene que aprender a respirar, succionar y deglutir, que de hecho lo hace súper bien, pero eso necesita una coordinación, entonces el calostro es poco. Ahí empieza el primer problema, que la mamá tiene la sensación de que no tiene leche. En un estudio se encontró que más del 60% de las mujeres no tienen confianza en su organismo, empezar que yo soy capaz de producir mucha cantidad de leche. Es más, nosotros siempre le mandamos una sobreproducción de leche al niño, yo siempre elaboro más leche de la que mi hijo necesita. Entonces ahí empieza el primer problema calostro, luego empieza a bajar una leche más blanca, y en ese momento en que empieza a bajar más blanca, yo sí siento los pechos más llenos, pero viene toda esa parte que hablamos del mito, de la cultura, que entonces mi abuelita me dice, dele un biberón, mijita, usted está muy demacrada, la vecina dice, no, es que hay que complementar, incluso pues tener que decir, pero yo sé que mis propios colegas, los profesionales, también lo hacen. O sea, no, la leche es muy importante, promocionemos la lactancia, pero si queda con hambre, complementele un poquito. Entonces, como el niño llora por muchas razones, casi siempre las mamás pensamos que llora porque quedó con hambre. Y Gloria, inclusive, pues es también importante que las mamás sepan, ahorita al principio lo mencioné, que entre más pongan al bebé a que succione y haga ese ejercicio de que salga pues la leche, más se va a producir. Obviamente es importante una buena alimentación, en la alimentación pues como lo decíamos también está fundamentado la calidad de esa leche materna, aunque la naturaleza es perfecta y ella tiene todos los componentes necesarios e importantes y que necesita el bebé. Y desde el calostro es tan ligera pero tan rica, como acabamos de decir, que ayuda inclusive a que el bebé sienta sensación de que está llenito, de que tiene saciedad, y además le ayuda a una buena digestión. Mientras que cuando le complementamos o simplemente cambiamos la leche materna
por las leches maternizadas, que son las de tarro, pues el bebé va a empezar a sufrir de una cantidad de enfermedades. Pero miren, a propósito de eso y del comentario que hace Beatriz, y un poco ligando con la pregunta de la llamada, esto antes de hacer una pausa institucional, ¿cómo prepararse la mujer antes del parto, cuando se entera que está en embarazo? O incluso si alguna televidente que, por ejemplo, en este momento nos está viendo y tiene a futuro el plan de tener un hijo, ¿cómo prepararse desde ya desde el punto de vista nutricional? Bueno, entonces, primero aclarar una cosita sobre la leche maternizada, claro. Que realmente el nombre de maternizada entonces confundió a los padres de familia y se pensó que si era maternizada era mi leche, de la mamá maternizada. Entonces, la invitación es hablar de leche de fórmula, leche de tarro, porque finalmente leche de vaca, que tratan de modificar. Entonces, la leche de vaca es para los terneros, ¿cierto? Claro. Y la de mi especie, que es pues la cría mía, es mi hijo, mi leche es completamente diferente. Terminando esa parte de la saciedad que habla la doctora Beatriz, tener presente que cuando el niño se pega, debía de terminar un pecho antes de pasarlo al otro pecho. Porque cuando el niño empieza a succionar, sale una leche muy rica en azúcar y agua, para calmar la sed, para darle energía inmediata. Luego sale mucha proteína, vitamina y mineral, pero la leche del final, cuando él está pegado, al final sale grasa. Entonces la mamá debía de pegar solo de un pecho y esperar a que el niño lo suelte y no pasar a la otra, al otro pecho. Frente a la preparación, nada. Yo frente a la preparación de los pechos, nada. ¿Sí? Que también hay creencias de hacer un mundo de ejercicios raros, de pecho, duele horrible. Yo tengo mucha sensibilidad en los pezones, entonces me ponen a hacer unos ejercicios raros, no hay necesidad de hacer nada frente al pecho. Pero sí, ojalá que la mamá tenga una adecuada alimentación, una alimentación saludable. Recordar que cuando se amamanta se pierde peso, pero tampoco pues de 90 va a llegar a 60 kilos, sino llegar al peso que tenía antes del embarazo. Puedo llegar más fácil. Pero teniendo en cuenta qué alimentación, si me como las 40 gallinas, que entiendo que todavía hay zonas donde se hacen de la dieta las 40 gallinas, yo nunca voy a bajar de peso. Entonces, teniendo una alimentación saludable. Pero el estudio mostró que incluso mujeres desnutridas tuvieron excelente calidad de leche y es más económico alimentar a la mamá que alimentar a ese bebé, con los peligros que tienen las leches de fórmula. Muy bien. Luisa Fernanda Duque está en Belén Las Violetas. Luisa Fernanda, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, la escuchamos. Buenas. Mira, yo les voy a decir pues mi opinión. Yo tengo un bebé de 4 meses y medio. Pues mi opinión como mamá joven. Yo desde que mi bebé nació, lo pegué. Listo, al principio me salió muy poquita leche. Lo intenté pegar, lo pegaba y me decían que entre más lo pegara, más leche me salía. A mi leche casi no me salió. Yo tomé de todo, porque a veces dicen que es el líquido, tomé de todo lo que me dijeron para que me reprodujera leche bien, y no. Y desde los 2 meses yo no alimento a mi bebé, me toca darle leche de fórmula porque no me salió alimento. Entonces yo pues mi concepto, dicen que todas las mamás tienen buena leche, ese no fue mi caso, porque lo pegué constantemente, y cada vez los senos eran más blanditos. Y lo pegaba, y prácticamente no me salía nada. Entonces pues pienso yo que ese es como mi concepto. Gracias, Luisa Fernanda. Par de comentarios cortos de ambas, por favor, a propósito bueno, de esta, Luisa Fernanda, de esta mira, reflexión. Pues para eso están los centros médicos donde se hace el control y te van a ayudar. Si tú te acercas, yo pienso que en tu caso lo que puede estar pasando es que no se está llevando una buena técnica de amamantamiento, que también debe conjugarse con la frecuencia con la que se pone el bebé. Entonces, teniendo una buena técnica, el bebé haciendo una excelente succión, no combinándole con el biberón porque hace una confusión al bebé y pierde ese ejercicio de succión y esa fuerza, puedes lograr alimentar a tu bebé. Vale la pena que lo intentes, que consulten, todos están pendientes para acompañarte y ayudarte y le hagas ese regalo tan importante a tu bebé. Ánimo. Gloria, rápidamente un comentario a propósito de esta llamada y qué hacer en este caso donde ella ya dice ya sí, no. Sí, realmente pues sería muy larga la explicación, pero decirle que estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Beatriz, cómo mejorar esa técnica podría ser. Y lo otro es que el contacto piel a piel, que se coloque la bebé Luisa acá en el pecho continuamente, hace que el bebé recupere ese reflejo de búsqueda
y vuelva a pegarse. Mientras más días hayan pasado sin pegarlo, va a ser más difícil, pero no imposible. Para eso hay unos grupos de atención, de apoyo, y quiero aprovechar para contarles que desde la Secretaría de Salud de Medellín vamos a trabajar fuertemente este año en todo lo que tenga que ver con lactancia materna, porque es parte de la estrategia YAMI. O sea que aquí tendremos a Gloria, a sus invitados y a la gente con la que trabaja hablando de este tema. Por lo pronto queda este primer planteamiento. Seguramente dejamos muchas inquietudes en nuestros televidentes, línea telefónica, un correo electrónico donde además de los nuestros de Medellín Ciudad Saludable se puedan comunicar para consultar cosas muy puntuales como las que nos están planteando vía teléfono. Claro que sí, yo les puedo compartir. Mi correo electrónico es gloria.calderon@hotmail.com. gloria.calderon@hotmail.com. Tomen ese dato. Me pueden escribir y yo con todo cariño pues documento lo que necesiten. Y aquí hablaremos mucho del tema. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. A usted por venir. Doctora, ¿hacemos una pausa o qué? ¿Usted qué dice? Diga, sí, a ver. Yo no quisiera, pero tenemos que ir es que a el pausa. Tema es largo y bueno. Sí. Pero lo vamos a desarrollar muchas veces en Medellín Ciudad Pero Saludable. No se muevan, por favor. Ya seguimos. 441-2100 y ahorita les recuerdo las redes sociales. Ya volvemos. Seguimos siendo la voz. Acá cabemos todos. Conocerás el arte que han dejado aparte mil maneras y modos. No dos, somos muchos. Somos la expresión justa que se ajusta a lo que escuchas, lo que escucho. Sin prejuicios, siempre vamos más allá. El mayor beneficio siempre es tu felicidad. Nuestro compromiso no es indicio, es cultural. Pensamiento de la lucha, duro grito de la libertad. Hola a todos, les quiero contar una historia personal, y es que un día me llamaron para correr una maratón. Yo pensé que era una broma, yo dije, pero ustedes se han dado cuenta cómo soy yo. Me dijeron, sí, no hay problema. Fue ahí cuando me di cuenta que es una maratón para todos. Una maratón para que nos unamos, para que estemos en torno al deporte y la pasemos bien. Entonces les quiero hacer una invitación a que todos ustedes se inscriban en esta maratón en www.maratonmedellin.com. Va a ser el 9 de septiembre. Ustedes pueden correr ya sea 42 kilómetros, 21, 10, 5 o hasta 2. Donde ustedes se sientan contentos, como ustedes se sientan bien. Así que unámonos todos y vámonos a correr. Con permiso. Esta semana en Explora asiste a las conferencias del ciclo Contando Plata, conversaciones sobre las nuevas monedas, la guacamaya bandera, protagonista de la moneda de 200. Conozcamos esta parienta cercana del halcón que cruza el cielo de Medellín con sus maravillosos cantos. El jueves 6 a las 6:30 de la tarde, celebremos la biodiversidad en Explora. Invitan Explora, Galletas Festival y Alcaldía de Medellín.
Muy bien, regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Aquí estamos en el Canal Parque. Recuerden que la línea está habilitada, es el 441-2100 y también todas nuestras redes. Por lo pronto la de Twitter, recuerden, @SaludMedellín. Quedaron muchas cosas planteadas en la conversación que acabamos de sostener en el bloque anterior con Gloria, la especialista que invitamos hoy, pero no queremos dejar pasar este primer programa de lactancia materna, seguramente serán muchos porque son muchos los temas y los aspectos por analizar, sin contarles una historia de una familia que hace parte y que está aprovechando el programa Buen Comienzo que ofrece la Alcaldía de Medellín, que es además un programa que es transversal en varias secretarías. Y es una historia interesante porque esta familia, que está integrada primero las damas por Sandra Milena Gómez y Juan Fernando Galeano, quienes están aquí con nosotros, tienen esta doble experiencia. Estas preciosas son Heidi, que tiene 8 años de edad, y Susana, que está dormidita, está ahí, calmadita, que tiene 7 meses. Es una familia muy típica de nuestros hogares medellinenses, y digo es una doble experiencia porque ellos obviamente cuando tuvieron a Heidi no existía el programa Buen Comienzo, por lo menos no tuvieron la oportunidad de hacer parte de un proceso de estos. Ahora con Susana están teniendo una experiencia maravillosa. Sandra, buenos días, bienvenida. Buenos días. Y Susana, ¿qué? Muy dormiloncita. Sí, está dormidita. Juan Fernando, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo quiero que ustedes le cuenten a los televidentes de Telemedellín y de Medellín Ciudad Saludable esta experiencia. Yo creo que debemos empezar hablando un poco del caso Heidi. ¿Cómo fue con ella la experiencia de la lactancia materna, de la preparación para el parto, del acompañamiento en ese momento? ¿Tuvo algún acompañamiento o solo fue lo que ustedes como padres y en compañía de familiares tenían? Sí, el acompañamiento del esposo, de mi suegra y mis padres. Pues no tenía ninguna experiencia, no existía Buen Comienzo, no. ¿Cuánto tiempo le diste de tu leche a la niña? Hasta que tenía 8 meses. Hasta los 8 meses. ¿Funcionó bien? ¿Solo tu alimento o complementando desde el comienzo? Alimento. Bueno, y ahora en el caso de Susana, ¿cómo ha sido el proceso? Es decir, ¿cuál es el trabajo que hace Buen Comienzo y los profesionales de Buen Comienzo al frente de este proceso que llevan ustedes con Susana? Bueno, ese proceso es muy lindo porque ahí le enseñan a uno cómo educar los niños, cómo alimentarlos, porque muchas mamás dicen que los niños no alimentan porque no les sale leche materna, y eso es mentira, porque aunque uno sienta el seno blandito, ahí está todas las vitaminas. ¿Con Susana has necesitado complementar o no, todo ha sido todo leche ha sido materna? Excelente leche materna. ¿No te ha faltado, no te sientes insegura, me está saliendo poquito? No, excelente, me ha salido bien. Bueno, ¿a usted cómo le ha parecido este proceso de acompañamiento que hace Buen Comienzo? ¿Cómo vinculan desde Buen Comienzo a los padres para hacer parte del proceso? No, excelente, esto ha sido muy importante porque le enseñan a uno demasiadas cosas, cosas que uno no sabía, como por ejemplo con la niña no sabíamos que no se le podía dar agua, ¿cierto? Con Susana nos enseñaron que el agua sale en producto del alimento, de la misma leche, los primeros 15 minutos son de agua, con la niña no lo sabíamos, entonces es un proceso que le van enseñando a uno. Y no, muy bien. ¿Ustedes este acompañamiento que hace Buen Comienzo lo recomiendan para otras parejas y otros padres que están en este momento en su proceso de gestación o con su hijo recién nacido? Sí, totalmente lo recomendamos. Sandra, hay muchos mitos y hay muchas creencias en el tema de ese primer acercamiento. ¿Cómo fue en el caso de ustedes con Susana? Es decir, el primer contacto con la niña y además esa primera oportunidad en que ella se pega del pecho. Pues ha sido muy linda porque uno lo motiva mucho las niñas y todo para que se alimenten bien. Ha sido excelente ha sido. Bueno, 7 meses, solo leche materna. ¿Qué dicen en los controles? ¿Qué dicen los nutricionistas o los médicos que están llevando el seguimiento del desarrollo de Susana? Bueno, hay médicos que dicen que hay que complementarle con leche pues de tarro. Pero como las niñas me han dicho, en el control que yo voy de Buen Comienzo, me han dicho que no, que es solo alimento. Entonces tengo la idea, todo presente, que es solo alimento, leche materna. Es que como la leche materna no hay, o sea, leche de tarro ya tiene otras vitaminas, tiene otros complementos. Esto es solo leche natural y es la única que la va a alimentar a la niña.
Yo tengo, Juan, un tema que puede resultar un poco insulso para el asunto de salud que nos compete hoy, pero además el tema de la platica ahorrando la compra de tarro, ¿cómo funciona eso? No, eso le ahorra uno demasiado. No haber sabido en mi época, por Dios. Sí. No haber sabido con la niña. Ahí se fue una platica. Sí, sí, claro, porque como ella lo dice, a los 8 meses le dejamos de dar el alimento, entonces tocó que la leche, y eso consumía horrible. No, cada 8 días uno comprando tarro de leche, eso no. Cambio con la niña. Sandra, otro asunto que es muy, muy común y que se escucha mucho, le escuchan a las madres, es que listo, al primer mes, al segundo mes, pero después del cuarto, del quinto, ya el niño se pega más duro, muerde, que el diente, que no sé qué, ¿eso qué? ¿Es real, no pues, es real? ¿Cómo eso es el asunto? Es real, pero sí. Uno les tiene que simular, cantarles, hablarles, y ellos entienden, uh-huh. Ellos saben, tienen su capacidad también, uh-huh. Y sí, pues eso sí es verdad de las mamás. Pero hay que hablarles mucho. Este acompañamiento les ha servido también como para la tranquilidad de la familia, para estar bien, ese acompañamiento de Juan, usted ahí pendiente, ¿es igual con Susana que con Heidi o ha sido diferente esa cercanía del padre en el proceso? No, con las dos ha sido igual, totalmente igual. Con las dos me tocó luchar lo mismo, que sacarle los gases, que bañarlas, cambiarle el pañal, asolearlas. No, ha sido muy bueno con todas dos. Sandra, en el tema de salud, a propósito de esta lactancia permanente durante 7 meses, ¿cómo es el estado de salud de Susana? ¿Cómo ha estado? Él ha estado bien, no se me ha llegado a enfermar. Sí, excelente. Y yo digo que ha sido excelente por lo del alimento, pues, porque la niña sí estuvo muy, o sea, fue muy enfermiza, pero yo creo que fue porque le dejamos de dar el alimento a muy temprana edad. 8 meses apenas, en cambio con la niña, constante y no se ha enfermado ni nada. ¿Y hasta cuándo piensa seguir el proceso, Sandra? 2 años. ¿Ah, sí? Hasta ¿se le va a medir a los 2 años? Sí. Bueno, sí. ¿Y cómo influye ese tema, este trabajo como buen comienzo, el tema de la lactancia con Susana, como en el ambiente familiar, en la misma salud familiar, si podríamos llamarla así? Bien, influye mucho porque las niñas lo aconsejan a uno de muchas cosas, cómo debe el trato de los hijos, del esposo también, el trato de las niñas. Y ha mejorado, es decir, en el proceso comparando el de Heidi con el de Susana, como la cercanía con la niña, como más vinculación madre-hija. Sí, sí. Muy bien. Pues miren, este es un caso que les queríamos presentar hoy, es el caso de esta familia constituida por Sandra Milena Gómez y Juan Fernando Galeano y sus dos hijas, Heidi y Susana. Heidi, dime algo, di hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tú en qué año estás? ¿Ya estás en el tercero. Colegio? Tercero. Tercero de primaria. ¿Y cómo vas este año? Bien. Es que hicimos venir a Heidi, no le hicimos ni una preguntita. Aquí se la estamos haciendo. ¿Y cómo es tu relación con Susana? Bien. ¿La quieres mucho? Sí. ¿Sí? ¿Se la pediste al niño Jesús o ella llegó así solita? Yo se la pedí al niño Jesús. Se la pidió al niño Jesús. Muy bien. Esta es la familia. Juan Fernando Galeano, Sandra Milena Gómez, Heidi Galeano y Susana Galeano, una familia que está acompañada por nuestros compañeros, los técnicos, los especialistas del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Conocen ustedes un ejemplo y las bondades, y miren que esto que hablábamos ahora con Gloria, que puede quedarse un poco en la teoría, resulta, es práctico, se hace en Medellín, es decir, es una alternativa y la más importante a seguir. Muchas gracias, mucha suerte, Juan. Bueno, gracias, lo mismo. Sandra, ánimo para esos 2 años de lactancia con la niña. Gracias. Beatriz, buena historia, ¿o no? Interesante lo que hemos conocido esta mañana. Hermosísima, súper interesante. Y les cuento que tenemos una llamada de Daniel Castro desde Envigado. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Cuéntame. Yo tengo una pregunta. Dime. Concreta. Una mamá tenga VIH no puede lactar, ¿cierto? ¿Qué pasaría con el bebé que ella tenga? O sea, si decimos que él necesita también de la leche materna, ¿se le darían de tarro o hay bancos de leche o pues cómo funciona eso, cierto? Esa era mi duda. Mira, pues de todas maneras, digamos que ya si no se tomaron las medidas, si el bebé salió por el canal del parto y no se hizo una cesárea, es posible que ese bebé ya esté, ya haya adquirido la enfermedad. Lo ideal es desde el principio y antes, como lo decíamos, desde la etapa de la gestación, estar acompañando constantemente a esta mamá y a este bebé
Pero mirar y evaluar hasta qué punto es importante privar a ese bebé de esa lactancia materna. Pues mirar con los expertos de qué manera se pueda de pronto reemplazar, pero vuelvo y repito, es irreemplazable y tratar desde la gestación de hacer un seguimiento y de un buen control tanto a la mamá como al bebé. De todas maneras, tenemos los correos de los expertos en el tema. Si de pronto necesitas más ampliación, nos puedes escribir a nosotros y también a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, nos vamos entonces con unos tips de salud muy importantes. Quiero recordarles la importancia de la lactancia materna, que no priven a sus hijos, ni se priven ustedes ni a sus familias de lactarlos. Recuerden que desde las primeras horas, desde la primera media hora, la lactancia es fundamental. Ese calostro y el resto del tiempo de la lactancia, esos nutrientes que contiene, son muy, muy importantes para el buen desarrollo físico, mental, emocional e intelectual de nuestros bebés. Y esto nos trae ventajas a todos, no solamente al bebé, porque va a ser un bebé cada vez más sano, sino a la mamá. Evita en la mamá hemorragias uterinas posteriores, anemias, cáncer de seno. Bueno, vamos a tener entonces mamás más sanas, familias en las que el vínculo con los bebés va a acrecentar el amor y la unión entre ellos, su mamá y sus familiares, el papá, como lo acabamos de ver con nuestra familia invitada, ¿sí? Eso nos va a ayudar y específicamente también, como nos lo decía ahorita Felipe y también lo expresaba el papá invitado, vamos a ahorrar dinero, no solamente en nuestras familias, sino también en los gastos de salud del país, y vamos a aportar al país niños sanos, niños que a futuro van a ser quienes van a comandar una ciudad saludable. Entonces, qué mejor que desde la casa les ofrezcamos todas esas oportunidades y de una manera tan sencilla y tan vital como lo es la leche materna. Entonces, ánimo mamás, ánimo papás, acompañemos a nuestras esposas, acompañemos a nuestros familiares que estén en este proceso para hacer de la lactancia materna la mejor oportunidad de construir unos hogares sanos, unas familias sanas y un país sano. Vámonos a pausa institucional. Gracias. Arte en el séptimo arte es la frase que define la décima versión del Festival de Cine Colombiano de Medellín. Una aventura cargada de películas, realizadores y artistas que enmarcan la década más exitosa del cine colombiano en toda su historia. Cumplimos 10 años en el Festival de Cine Colombiano, empezamos en el 2003 con la Ley del Cine y creo que de 2-3 películas que se producían en los primeros años, ahora vamos en 20. Yo creo que en este momento el cine colombiano se está convirtiendo en un elemento de opinión pública muy importante que el festival va alimentando y va presentando a todo el mundo. O sea, no solamente es un festival en donde vemos las películas, sino que la gente también se forma, conoce qué es dirigir o como en este año que es hacer dirección artística. En el rigor de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadía Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Fue entonces cuando José María Acevedo fundó ACEP, dando inicio a la que hoy es reconocida como una de las empresas más grandes de Colombia. El reto de este y de muchas empresas nacionales está enfocado a un punto que ha tomado muchísima fuerza en los negocios, la innovación. En Contraseña conoceremos cómo funciona un departamento de desarrollo de productos como el de ACEP y también les contaremos cómo el ITM está preparando egresados innovadores. Hola a todos, les quiero contar una historia personal y es que un día me llamaron para correr una maratón. Yo pensé que era una broma, yo dije, pero ustedes se han dado cuenta cómo soy yo.
Me dijeron, sí, no hay problema. Fue ahí cuando me di cuenta que es una maratón para todos. Una maratón para que nos unamos, para que estemos en torno al deporte y la pasemos bien. Entonces les quiero hacer una invitación a que todos ustedes se inscriban en esta maratón en www.maratonmedellin.com. Va a ser el 9 de septiembre. Ustedes pueden correr ya sea 42 kilómetros, 21, 10, 5 o hasta 2, donde ustedes se sientan contentos, como ustedes se sientan bien. Así que unámonos todos y vámonos a correr. Con permiso. Vamos a recibir con una ovación gigante a nuestras tres medallistas olímpicas Londres 2012, Jacqueline Rentería, Yuri Alvear y Mariana Pajón. Estamos aquí en las Olimpiadas de Chúpame este Penco. Lo va a hacer el conteo regresivo en japonés. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No me entiendo. ¡Tres, sí. Dos, uno, arranque! ¡Eso es! ¡Sí, señores! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Es una grave! ¡A Jesús! Regresamos a la parte final de Medellín Ciudad Saludable. Se nos termina para nosotros en el programa esta semana. Esta semana comenzó precisamente Medellín Ciudad Saludable. Llevamos 3 emisiones. Aquí estaremos todos los días de 11 a 12 del mediodía para acompañarlos, como ustedes han visto y escuchado hoy, con testimonios y con elementos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Recuerden que tenemos activas cuentas en el Facebook, en el Twitter, que tenemos correo electrónico para que ustedes participen, hagan sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios. La línea telefónica que ya estamos despidiendo por hoy la suspendemos, pero obviamente la abriremos otra vez el lunes a las 11 de la mañana. Beatriz, ayer cuando terminamos el programa, llamó una señora que no alcanzó a salir al aire y que nos advirtió que hoy, al mediodía, no podía ver el programa, pero que iba a ver la retransmisión, porque tiene 2 inquietudes a propósito de la Jornada Nacional de Vacunación del Virus del Papiloma Humano. Las 2 inquietudes son, la primera, ¿por qué no hay esta vacuna para los hombres, si somos los hombres los portadores y los transmisores del virus? Ayer hablaste de ese tema, pero recordemos, por favor. Claro que sí. Sí existe, es la misma vacuna contra el PBH y se vacuna tanto a mujeres como a hombres. Recuerden, entre los 9, 17, inclusive hasta los 26 años se puede aplicar, tiene esa cobertura y es muy importante vacunarnos, porque es que la pareja se conforma de mujer, de la mujer y del hombre, entonces hay que hacer en ambos sexos esa aplicación. La otra pregunta que nos hacía la televidente es si solo la vacunación es para este caso de la Jornada Nacional, que aplica a niñas escolares de cuarto grado de primaria entre los 9 y los 17 años, y si hay otras instituciones públicas o privadas que la apliquen. Claro que sí. Como les contaba, a mi hijo se la apliqué, en este caso fue en Sura, pero con Fama y muchas entidades de la ciudad la están aplicando. Solo recuerden que pues el costo de cada una de las vacunas, y que son 3 dosis, es 150, o sea, suman 450 mil, que pues sí, para quienes no se está haciendo en este momento la cobertura desde la Secretaría, es importante como papás y mamás hacer el esfuerzo y ponérsela a nuestros hijos. En este caso, correspondiente a la pregunta que me hicieron, a los hombres es fundamental ponérsela, pero recuerden que a las niñas escolarizadas entre los 9 y más años de cuarto de primaria se les está aplicando de forma gratuita en la Secretaría de Salud, en los centros que ellos tienen disponibles para ello. Este es el volantico que está llegando a las casas, a los hogares de las familias que tienen esas niñas en cuarto grado de primaria en instituciones públicas y privadas. Digo que este volante, este plegable, es importante porque tiene una autorización que hay que llenar con los datos de la niña, los padres autorizando a que reciban las 3 dosis. Entonces, cuando la vean por ahí,
presten bastante atención, llenen el formulario, lo devuelven con las niñas a las instituciones para que ellas puedan acceder a este regalo fundamental para la salud y además que genera una economía familiar de 450,000 pesos. Muy bien. Doctora Beatriz Burgos, se nos acabó el programa por hoy, por esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias también y muchas gracias a ustedes televidentes por habernos acompañado en estas 3 emisiones. Pero síganos acompañando. Volvemos el lunes. Claro, el lunes. ¿Usted va a estar aquí todos los días? Por ¿o no? supuesto, si Dios me lo permite, aquí estaré. Si nos prestan la si vida prestan y la salud, aquí estaremos. Como dicen las abuelitas. Como dicen las abuelitas. Muchas gracias. Continúen con la programación de Telemedellín. Nos vemos el lunes a las 11. Bueno, vamos gracias. A hablar de hábitos de vida. Sí, muy importante. ¿Qué es eso? Esperamos. El lunes lo sabrán, aquí se los explicaremos. Chao. Chao.